¿Cómo están? Jueves 16 de diciembre, nosotros estamos arrancando el noticiero de Next Televisión, Informe 4, a través de la pantalla de Canal 7 en La Falda, Canal 2 en Valle Hermoso, Huerta Grande y Villa Yardino. Como siempre, ya con todo listo, un poquito más retrasado, les pido disculpas, una cuestión mía personal, un poquito retrasados, pero ya tenemos todo listo para empezar a compartir con ustedes 60 minutos con toda la información. ¿Cómo? A través de los siguientes títulos. En el día de hoy, aquí en esta hermosa localidad del departamento Punilla, hicimos entrega de algunos aportes económicos para concretar obras públicas en donde ellos se habían lógicamente comprometido frente a sus sociedades, a sus ciudades, a llevarlas adelante. Además también dos unidades de traslado cero kilómetro, que una se queda aquí en La Falda y la otra se va para Parque Sikiman. Se enfrentaron con esta situación de parte del profesor con conductas inapropiadas, miradas inapropiadas, algunos casos de toqueteo, y todo llegó a un punto álgido cuando, al momento de pasarle las notas, se encontraron con que muchas estaban desaprobadas, teniendo promedio de 7 o incluso más alto. Unos metros antes de la curva habría que poner un semáforo, porque el lomo de burro no quieren hacer. Lomo de burro dicen que no se puede, que no. Bueno, entonces habrá que poner un semáforo, luz roja. Entonces los que vienen de Huerta Grande tienen que frenar. Presentados los temas que vamos a estar desarrollando en el día de hoy, vamos como siempre a ver el tiempo a través de la Claudio Veracam. Con imágenes vamos a ver desde dónde. No sé, bellísimas, desde Villa Yardino debe ser esto, ¿no? Villa Yardino, sí, ya por Los Pinos debe ser ahí lo que es la casona municipal, la ex casona municipal, ¿no? Digo porque ahora lleva el nombre del ex intendente Ochoa, ¿no? Se lo cambiaron, ¿te acordás? Hace poquito. Pero bueno, ahí con hermosas imágenes, con este día totalmente soleado, a esta hora precisamente, está totalmente soleado, con una máxima de hoy de 28 grados y una mínima de 15 por la noche, como decimos, totalmente soleado, y por lo que se ve en el pronóstico va a ir increyendo la temperatura, sol a pleno en todos los días subsiguientes, y con temperaturas, dicen, de más de 30 grados, así que, wow, ¿eh? Va a haber que, aunque sea con la manguerita en el patio, ¿eh? Si no tenés una pelopincho, no tenés, bueno, con la manguerita te das, y el efecto final es igual, ¿o no? Es parecido, le vamos a poner un poco de onda, ¿o no? Bueno, los que no tenemos pileta, no, nos defendemos así, ¿no? Con la manguerita. Así que, bueno, ahí con lindas imágenes de lo que es la localidad del Jardín de Punilla, Villa Zapina. Bien, y comenzamos entonces con la información. La primera tiene que ver con un hecho ocurrido en el día de ayer, al mediodía, en el Hotel Edén. Llegaron del gobierno de la provincia de Córdoba a entregar justamente fondos provinciales, FOCOM se llama más precisamente, y también unidades de traslado, cero kilómetros, a distintos municipios. Dialogamos en esta primera parte con Facundo Torres, ministro de Gobierno de Córdoba. Contento de estar aquí en La Falda, contento de seguir trabajando desde la provincia, cerquita de cada municipio, de cada comuna, tratando de concretar sus objetivos, de cumplir metas. En el día de hoy, aquí en esta hermosa localidad del departamento Punilla, conjuntamente con otros intendentes y jefes comunales, Matías Montoto de Huerta Grande, Ana Gaitán de Cuesta Blanca, Néstor Cuello de Parque Sikiman, hicimos entrega de algunos aportes económicos para concretar obras públicas en donde ellos se habían lógicamente comprometido frente a sus sociedades, a sus ciudades, a llevarlas adelante. Además también dos unidades de traslado cero kilómetro, que una se queda aquí en La Falda y la otra se va para Parque Sikiman. Ministro, aprovecho la oportunidad, no hace mucho el gobernador de la provincia en La Falda, y esto reflejando preocupación de padres y cuerpo docente, anunciaba el inicio de la obra de la escuela PROA en La Falda para el mes de noviembre como un hecho concreto. Bueno, la obra no se inició, saber si usted tiene información, porque hay muchísima preocupación, desazón de los padres de cara a lo que puede ser el ciclo lectivo el año que viene. La obra se va a iniciar, pasa que en determinados lugares, y esto te lo puede lógicamente acreditar con mucho mayor certeza el ministro de Educación, pero en determinados lugares ha habido complicaciones con respecto a las cuestiones administrativas para el inicio, pero estamos al inicio, estamos prontos a iniciar. Bueno, y con respecto a esta última parte, a la pregunta que le hacía nuestro periodista Daniel Cabevila a Facundo Torres, con respecto al inicio de la construcción de la obra de la escuela PROA aquí en La Falda,
Tomando lo que dice justamente el ministro, bueno, si hay una demora, ¿por qué no se informa esa demora a los padres? ¿Por qué no se lleva tranquilidad? Esa sería la mínima pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Si ustedes están demorados ante una promesa del gobernador de la provincia de Córdoba, ¿no? Preelecciones o entre medio de las elecciones que hizo esa promesa, ¿por qué ahora no se comunica o no hay demasiada gente en el estado provincial como para que le pueda comunicar en este caso, por ejemplo, a los padres de La Falda? Ahí fallan, ¿no? Con el tema de la comunicación. Bueno, obviamente le preguntamos esto también al intendente Javier de Amíger con respecto a la escuela de prueba, pero principalmente La Falda está muy contenta porque recibió 10 millones de pesos de este fondo de FOCON para cordón cuneta y obras de pavimento articulado y también, por supuesto, como veíamos en las imágenes, una unidad de traslado 0 kilómetro. Concretar lo que se había gestionado y lo que la provincia se había comprometido, para nosotros nos pone muy contentos, ¿no? Hablábamos de esta unidad de traslado que la provincia entregó un fondo de 2 millones y la municipalidad puso el resto, una unidad que sale casi 4 millones de pesos, para tener una segunda unidad de refuerzo en nuestro hospital, ¿no? Porque hablábamos recién de... Disculpame, Javi, te vuelvo a preguntar para que no quede la duda. O sea, ¿hay un aporte del municipio también en la unidad? Sí, en la unidad sí. En la unidad sí, el gobierno de la provincia puso 2 millones, La Falda puso el resto. Como te digo, esta unidad casi 4 millones de pesos. Así que, bueno, contento de ello. Y viene a reforzar un sistema sanitario que hoy viene con demanda, ¿no? Si bien nosotros tenemos empresas contratadas donde tienen móviles con terapia intensiva, este móvil no lo cuenta, o sea que va a ser un móvil que va a cumplir con la unidad de traslado, pero no con el cambio de las ambulancias que ya existen, ¿no? Javi, ¿va destinado estos fondos entonces a obras viales? El resto de los fondos, sí, son 10 millones de pesos que va destinado a obras viales, que son los ingresos de nuestros tres clubes. Son calles problemáticas de por sí cuando en día de lluvia. Entonces vamos a trabajar en el Club La Falda sobre calle Ferrarini, 2 cuadras con cordón cuneta. Después el Club River Plate, que arranca un bulevar de calle Ferrarini hasta el club. Vamos a continuar el bulevar hasta el club, son también 2 cuadras con bulevar. Y después la obra que es un poquito más grande es la del Club Río Grande, que va a arrancar desde nuestro Colegio Nacional, 5 cuadras por calle Florida hasta llegar a la cancha del Río Grande, donde hay un trabajo cordón cuneta sobre un margen y el otro margen un canal de la calle Florida, ¿no? Javi, no sé si tuviste oportunidad, si va a haber un encuentro ahora con el ministro, pero le consultábamos acerca de la escuela prueba, que no inició las obras como prometió el gobernador en noviembre. Bueno, aparentemente esto viene demorado, ¿vos manejás algún otro tipo de información? Nosotros hemos hecho los reclamos pertinentes, los padres de la escuela nos vienen preguntando, estamos trabajando junto con el Consejo Liberante también. Esperemos que esto se pueda solucionar pronto, como decís vos. El propio gobernador había dicho que en noviembre empezaban las obras y todavía no podemos dilucidar obra en ello. Así que bueno, tenemos expectativas, esperemos que esto se pueda solucionar en lo temprano para que esa gente pueda quedar tranquila y también los chicos el año que viene tener un lugar donde poder desarrollar sus actividades, ¿no? Aprovechamos, por supuesto, la presencia del ministro Facundo Torres para consultarle sobre la preocupante, podríamos decir, situación sanitaria en Córdoba, sobre todo en Córdoba capital, con estos nuevos casos con la nueva cepa Omicron y también sobre la implementación del pase sanitario. La verdad que estamos en un momento de preocupación ante los nuevos síntomas o signos que podemos ver de lo que ocurre en el mundo con respecto a la nueva cepa, con lo que ha pasado en estos días en la ciudad de Córdoba y el surgimiento de estos casos con la cepa Omicron. En Córdoba hemos trabajado muy bien desde el gobierno provincial, desde su comité sanitario, conjuntamente con cada intendente, jefe o jefa comunal, en todo el territorio provincial, y estamos constantemente articulando políticas sanitarias. Veníamos de muchos meses de tranquilidad con respecto al coronavirus, pero siempre dijimos, y lo continuamos diciendo, que todavía no lo hemos vencido, que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar alertas y que de alguna manera tenemos que propender a que nuestras sociedades, a que nuestros vecinos y vecinas, y por supuesto que donde todos los que llegan a nuestras localidades a conocerlas como turistas, utilicen los elementos de protección sanitaria, de profilaxis sanitaria, como puede ser el barbijo, el alcohol en gel. Tenemos nosotros, de alguna manera, que seguir alertas, mirando cómo avanza nuestra ciudad, pero siempre precavidos con respecto al avance del coronavirus, que aún no se ha terminado. ¿Le diste a la provincia de Córdoba un pasaporte sanitario, como hizo la Nación, y la provincia de Buenos Aires también? Así es, así es. La provincia de Córdoba tiene previsto un pasaporte sanitario.
que será utilizado en eventos masivos, en eventos masivos donde puede haber transmisión del virus de manera rápida, entre mucha gente, y lógicamente va a ser articulado en cada municipio y comuna en los eventos específicamente designados por el Ministerio de Salud. Ministro, esos eventos o el pasaporte entrará en vigencia el 21 de diciembre. A partir de ese momento, ¿cómo se va a efectuar el control de ese pasaporte al momento de ingresar, por ejemplo, no sé, supongamos en enero al Festival de Folclore en Cosquín? Nosotros en Córdoba tenemos una ventaja y es una provincia que ha trabajado muy bien con respecto a la pandemia y que tenemos casi un 80%, entre un 75 y un 80% de vacunación con las dos dosis. Hay mucha gente vacunada y ya estamos vacunando con la tercera inoculación o con la tercera dosis a todos aquellos que específicamente son determinados por el Ministerio de Salud. Al tener tan alto porcentual de vacunación con las dos dosis, mucha gente va a poder acceder al pasaporte sanitario para visitar esos eventos que estén especificados por el Ministerio. Y lo deberán hacer cumplimentando lo que siempre cumplimentan y los organizadores de los eventos y los municipios o comunas cuando sean municipales y los eventos privados cuando sean privados deberán pedirlo en el ingreso que cada uno de los asistentes pueda ingresar acreditando que tiene las dos vacunas a través de su pasaporte sanitario. Ministro, ¿cuáles son los números que pueden preocupar a que haya una reversa o una serie de medidas que echen atrás mucho de lo que se anunció en cuanto a la libertad de circulación? Hasta hoy no hay números. Estamos dentro del riesgo bajo, pero ayer lo manifestaba el Ministro de Salud. Semana a semana, en las últimas, se ha visto una variación, una pequeña variación de los números. Imagínense, la semana pasada estábamos en un 0,6% de la ocupación de las camas críticas y hoy estamos en un 1%. Es muy poquito, acuérdense que ese número nos desvelaba en una época cuando estábamos con la pandemia muy fuerte y cuando teníamos realmente complicaciones agudas con respecto a cómo sobrellevarla, pero de alguna manera se empieza a ver. Y sobre todo, esto de mirar lo que pasa en el mundo, de mirar lo que pasa en Europa y de ver la rápida transmisibilidad que tiene la nueva cepa. En los últimos días, en la ciudad de Córdoba, en un barrio particular, en una fiesta de egresados, surgió la transmisión a través de una persona que venía del exterior y bueno, se ha determinado que es una cepa compleja como el Omicron, que no teníamos en nuestra provincia, y eso nos pone y nos da la obligación y nos pone en la situación de que tenemos que estar alertas, seguir cuidándonos, seguir conectados, no creer que la pandemia ya pasó y lógicamente tratar de tener la mejor temporada porque muchas ciudades y localidades turísticas de nuestra provincia así también lo necesitan. Ministro. Aventura El Rosario, parque de juegos de entretenimiento para toda la familia, grupos en general y cumpleaños. Un complejo con 7 puentes colgantes para alborismo, 3 tramos de tirolesa entre árboles, un muro artificial de escalada y arco y flecha. En temporada de verano e invierno, te esperamos de lunes a lunes de 10 a 19 horas. Fines de semana largo y fuera de temporada, de 11 a 18 horas. Si venís a la cumbre, experimenta adrenalina. Viví Aventura El Rosario. Estudio Jurídico García y Asociados. Asesoramiento y asistencia legal integral. Conocimiento actualizado y experiencia profesional en diversas áreas de especialización. Procesos laborales, previsionales, familia, alimentos, sucesiones y otros. Menque 88 La Falda. Celular 351-2334-602. Estudio Jurídico García y Asociados. Nuestro compromiso es tu tranquilidad. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42 3051. Lumasa.
Ciro. Calidad, trayectoria y precios adecuados en productos de limpieza, perfumería, bazar, copetín, golosinas, galletas, vinos y mucho más. Ventas por mayor y menor. En La Falda, Avenida Buenos Aires 345. En Carlos Paz, Saavedra 50. Ciro, el mejor precio siempre. Ante el aumento de casos de COVID-19 y la detección de la variante Omicron en la provincia, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba recomienda seguir usando adecuadamente el barbijo cubriendo desde la nariz al mentón, mantener la distancia física y elegir espacios abiertos y ventilados. Realizar testeos antes y después de asistir a una reunión social o de viajar. Completar los esquemas de vacunación y colocarse la dosis de refuerzo a quienes hayan cumplido 5 meses de la segunda dosis. Desde el 21 de diciembre será obligatorio el pasaporte sanitario, es decir, contar con las 2 dosis para participar de eventos masivos mayores a 1000 personas, boliches y discotecas y viajes estudiantiles y sociales. Es importante que te acerques y obtengas tu dosis correspondiente. Una población vacunada es una población segura. Nos sigamos cuidando, evitemos contagios. Más información en ministeriodesalud.cba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Córdoba. Opera con criptomonedas Invensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, Local 15, 3548 408881. Estamos en el plan de loteo municipal, donde estamos haciendo entrega de 30 lotes a las familias adjudicadas. Ya hemos entregado 50 de los 360 lotes que hay ubicados en este lugar. Esperamos que en muy poco tiempo esté consolidado el barrio y que podamos seguir avanzando en estas iniciativas que son política para nuestra gestión del acceso a la vivienda de todas las familias de la cumbre. Esta Navidad, Papá Noel está en Musimundo. Vení a nuestras sucursales o ingresá a musimundo.com y llévate un Motorola Edge 20 Lite en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Disfruta el potencial de la plataforma Ready For de Motorola y lleva tu experiencia a otro nivel. Musimundo, parte de tu mundo. Hablamos ahora de este docente y preceptor de la Escuela Arturo Capdevila de La Falda, acusado y denunciado, eso quise decir, por abuso sexual a alumnas de esa institución. Vamos a hablar a continuación con una mamá de una alumna que está actuando como vocera de las alumnas víctimas, ¿no?, de este acosador. Y un agradecimiento muy grande a esta excelente nota que está dividida en 2 partes que hizo Luis del Cerre. Estoy acompañando a las mamás de las alumnas que se inició todo esto mediante un acta en dirección. Las chicas manifestaron que necesitaban hablar de toda esta situación que estaban pasando, que vienen viviendo en este medio año, porque recordemos que las clases empezaron en agosto, antes estuvieron de forma virtual, ellos retomaron la presencialidad después, se enfrentaron con esta situación de parte del profesor con conductas inapropiadas, miradas inapropiadas, algunos casos de toqueteos, y todo llegó a un punto álgido cuando, al momento de pasarle las notas, se encontraron con que muchas estaban desaprobadas, teniendo promedio de 7 o incluso más alto, y a raíz de esto dijeron basta, hay que hablar de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ellas no querían ir a rendir un coloquio, primero porque ya estaban aprobadas, y segundo porque ninguna quería enfrentarse, estar en un aula solas, a solas con este profesor. Esa nota que desaprobaban la materia, ¿no? ¿Fue a modo de amedrentamiento, de castigo, porque no se respondió a lo que él pretendía? Es lo que creemos, es lo que creemos. O por lo menos un intento de tenerlas a solas, que era la única posibilidad de tenerlas así, de frente y a solas en un coloquio, porque es una instancia evaluativa que no se rinde en grupo, que no se rinde con un tribunal de profesores, como son otras instancias, otros exámenes.
Y las chicas no querían pasar por esta situación. Es más, algunas no querían ni siquiera volver a la escuela en los últimos días de clase, del miedo que tenían. Uh-huh. Porque es así, estaban incómodas, estaban inseguras. Entonces, llevaron toda esta queja a dirección. Allí se labró un acta donde constaban todas estas conductas. Y después se informó a los padres que fueran a corroborar, a informarse y a corroborar lo que sus hijas dijeron, siendo que muchas de las mamás, algunas no sabían, recién se enteraban en ese momento después de que sus hijas firmaron el acta, otras sí, ya sabían, venían hablándolo desde incluso principio de año, algunas otras también eran exalumnas de la escuela y ya lo conocían este profesor. Y de hecho, una manifestó que le dijo a su hija, tené cuidado con este profesor. Uh-huh. O sea, así puntualmente le señaló que tuviera cuidado con este profesor. Vale decir entonces que esto no es una conducta de los últimos meses, sino que tienen antecedentes años atrás. Sí, tiene muchos años que vienen estas conductas así. De hecho, sabemos porque algunas lo vimos, a principios del 2000, él estaba en una relación con una alumna. Según dijeron, no, después se repitió varios años después. O sea, no podemos decir que la escuela no tenía conocimiento de las conductas de este profesor, porque no eran de público conocimiento, que él tenía relación con una alumna. Entonces, la escuela no puede hacer oídos sordos y la vista gorda a esto, porque no era algo que se disimulaba. Y algunas alumnas en años anteriores también fueron a quejarse de dirección de las miradas, de los acercamientos inapropiados. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos explicaron desde el CEPROFA que este tipo de conductas, como las puntualmente miradas y qué sé yo, no constituyen un delito. Uh-huh. O sea, que él tenía libertad absoluta para intimidar y mirar todo lo que quisiera y de la forma más lasciva que pudieran sus alumnas, porque no podíamos hacer prácticamente nada hasta que se decidieran a denunciar el tema de los manoseos, que hubo un par de casos, por lo menos que tenemos conocimiento nosotros, un par de casos de manoseos sí, y bueno, eso es lo que nos lleva a pedir que se haga la denuncia correspondiente. Bueno, muchos datos, ¿no? Lo que aporta esta mamá. Estamos escuchando sobre el final de la nota, ¿no? Este abuso de poder que ejercía este profesor y preceptor desde donde él se paraba, ¿no? Ante sus alumnas, por un lado. Y por el otro, un poco lo que decíamos los otros días cuando presentamos ese copete con Dani Capdevila frente a la institución, ¿no? Esta falta de acción que hubo por parte de las autoridades del Arturo Capdevila. A mí me parece que hubo, yo no quiero utilizar la palabra encubrimiento, pero hubo ahí, ¿no? Como un mirar para otro lado, no sé, me parece, ¿no? Es una opinión, por supuesto. Bueno, en esta segunda parte del audio que tuvimos con esta mamá, que por supuesto estamos cubriendo su identidad, eso está más que claro, nos explica cómo fueron las distintas instancias por las que tuvieron que pasar para poder llegar finalmente a formalizar la denuncia. La denuncia la radica la escuela, uh-huh. La radica la directora de la escuela, después de que los padres nos asesoramos con el CEPROFA y después de que la escuela nos había respondido que ellos no podían hacer nada. El CEPROFA se pone en contacto con el EPAE, que es el equipo de acompañamiento para la educación, y el EPAE se pone en contacto con la escuela. A raíz de ese contacto es cuando la escuela finalmente decide radicar la denuncia correspondiente. Los padres en ese momento están siendo llamados como testigos, están brindando sus testimonios con respecto a la denuncia que radica la escuela. O sea, recién se está recabando información. Por eso en este momento, esto también vale la pena aclararlo, él no está imputado en este momento, no está siendo acusado ni procesado, porque está todo en esta investigación. Es así, se abre la etapa investigativa y bueno, una vez que estén formuladas todas las testimoniales, seguramente después de ahí va a tener que declarar él
en sede judicial para decidir si resulta imputado o no sobre esta causa. Ahora, yo he conocido otros casos muy parecidos a estos y al menos por parte de la dirección hubo alguna sanción disciplinaria, por lo menos 5 días de suspensión. Ahora, ¿cuál es la actitud, cuál es la actividad que está realizando este profesor? ¿Está haciendo la escuela? ¿Está suspendido? ¿Está en qué situación se encuentra? En este momento está suspendido de la escuela, está apartado de su cargo desde el día lunes, creo que fue 13, desde ese día está apartado de su cargo. ¿Saben si este profesor también trabajaba en otro instituto? No tengo conocimiento. Bueno, desde que yo tengo memoria, trabaja ahí en la escuela con el cargo de profesor a la mañana y cargo de preceptor por el turno tarde. Bien, recién hablaba de también algunos docentes algún personal docente que sufrió también de alguna manera esta situación de acoso, si se quiere. ¿Ellos también se han presentado en la denuncia o van a brindar testimonio? No se han presentado en la denuncia. Esperemos sí que brindan testimonio, porque si bien no son puntualmente casos de acoso sexual, sí son instigaciones y situaciones de violencia a nivel laboral. Ah, bien. Insultos, viste, a nivel personal contra estos docentes, contra sus colegas. Entonces, nosotros esperamos sí que se presenten a testimoniar, más que nada para marcar un poco el terreno y para marcar el patrón de conductas que tiene esta persona. Sí, llama la atención la inacción por parte de la dirección del establecimiento, ¿no? Sí. Porque lo correcto hubiese sido que se avise por lo menos a una instancia superior y que esa instancia superior decida, ¿no? Y esto no se llevó a cabo en ningún momento. Hasta donde sabemos, no, porque fueron, por lo menos tenemos el conocimiento que hay presentadas 5 quejas antes que esta y en ningún momento se lo suspendió al profesor. Recién ahora, a raíz de la denuncia de estas chicas, se decide suspender al profesor, pero antes nunca se lo había suspendido y hasta donde sabemos nunca se lo había hablado tampoco, como para decir, bueno, vamos a la dirección, hablemos un poco a ver qué está pasando, a ver cuál es tu versión de los hechos, y esto es así. Hasta donde sabemos nunca pasó nada, nunca tomó ningún tipo de, nunca tuvo ningún tipo de repercusión su conducta. ¿Se ha hecho algún trabajo allí con los alumnos con relación a este tema dentro del establecimiento? Todavía no, y es algo que personalmente me tiene muy preocupada porque desde la escuela es un muro de silencio, no se ha hablado ni con los profesores, ni con los alumnos, ni con los padres, no se ha dado ningún comunicado oficial desde la escuela. Tengo entendido que recién el día viernes van a dar un comunicado, pero no se está trabajando de ninguna forma este hecho. Lirondel 2 Condominium, departamentos de categoría en La Falda. Más de 800 metros cuadrados de espacio común, piscina, solarium, sala de usos múltiples, cocheras cubiertas, calidad en interiores. Porque cuando decidís invertir en vos, buscás un lugar fuerte en su arquitectura, seguro y mágico en su entorno. Estamos en web y redes sociales. Teléfono 351-205-2004. Lirondel 2 Condominium. ¿Llegó a La Falda? Pixels, artículos de computación, electrodomésticos, bici rodado 29. Todos los medios de pago. Y si querés renovar tu celular, podés entregar el tuyo como parte de pago con nuestro plan canje imperdible. ¿Qué estás esperando? Búscanos en redes o encontranos en Avenida Edén 195, La Falda. Pixels lo hace posible. Nuevo servicio de cloacas en La Falda, Huerta Grande y Villa Jardino. La cooperativa de La Falda comunica la prórroga de presentación espontánea hasta el 15 de diciembre. Con un simple trámite, declara tu conexión o si la red pasa frente a tu casa. Evita multas. Al servicio de cloacas lo sostenemos entre todos, ayudando al saneamiento regional de nuestro medio ambiente. Ahora en La Falda, el hilo rojo. Mercería, hilados, sombreros, bolsos, carteras, aros, cortinas y un montón de cosas lindas. No dejes de visitarnos en Avenida Edén 77 en La Falda. Te esperamos en El Hilo Rojo.
El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Somos AVEA Neumáticos, una empresa cordobesa que llega a La Falda brindando la calidad de los productos Bridgestone y Firestone, acompañado de nuestros servicios con equipos de última generación para su vehículo, combinando precio y calidad. Alineado 3D, balanceado computarizado, centrado de llantas de chapa y aleación, tren delantero, frenos, baterías y vulcanizados, cálida sala de espera. Avenida Buenos Aires, 829. La Falda, teléfono 3548-554829. Navidad, Papá Noel está en Musimundo. Vení a nuestras sucursales o ingresá a musimundo.com y llévate un Motorola Edge 20 Pro en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Disfruta el potencial de la plataforma Ready For de Motorola y lleva tu experiencia a otro nivel. Musimundo, parte de tu mundo. Y tras el accidente fatal de un joven en una moto el pasado fin de semana en lo que le denominan la curva de la muerte aquí en La Falda, un vecino y comerciante de esta localidad muestra su preocupación y malestar justamente por los accidentes ocurridos en este último tiempo. No tiene solución porque la municipalidad, vamos a decir la verdad, vamos a hablar con la verdad. A la municipalidad no le importa, no le importa. La municipalidad sabe todo, 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 no le importa. Hace más o menos un año estaba en la terminal de ómnibus y ahí trabaja Olmos, que es un secretario de obras públicas. Lo conocí ahí, no sabía quién era, y le dije, señor, por favor, hay que hacer algo en la curva de la muerte, por favor, señor, basta de accidentes. Y me dijo, sí, 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 me dijo, yo, dice, en la curva de la muerte voy a hacer una rotonda. No la hizo. No la hizo. Como no la hizo el gobierno de Setopal, no la hizo el gobierno de Ardú, no la hizo el gobierno actual y no la hizo gobiernos anteriores a Setopal. Entonces, el problema continúa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tienen que seguir sucediendo accidentes? Por ejemplo, un decir, que ellos digan que tienen que hacer una obra en un barrio, por ejemplo, o que quieran asfaltar una cuadra, una calle. Está bien, pero ¿qué es lo primero? La vida. Entonces hagamos algo en la curva de la muerte que evite las muertes. Ahí los autos, hay que pararlos, hay que detenerlos. Si no, pasan a toda velocidad los autos y las motos y todo el mundo. Bueno, entonces ahí hay que hacer un semáforo, cueste lo que cueste, porque eso no es gasto, es ganancia. Pablo, en los antecedentes de intentos de que esto no siga ocurriendo, ustedes hicieron una junta de firmas en algún momento, ¿no? Yo junté, personalmente junté las firmas. Yo las junté y las llevé a la municipalidad. Junté 250 firmas. Se pueden juntar mucho más. Cuando yo estaba juntando las firmas, lo cito como ejemplo porque es muy importante. Un muchacho que venía siempre acá a la pizzería, acá al lado, y lo detuve, lo veía todos los días. Le digo, mirá, haceme el favor, ¿por qué no firma? Estamos juntando firmas para hacer una obra en la curva de la muerte. ¿Sabés lo que me contestó? Me dijo, no me importa. No me importa. Entonces me doy cuenta que hay gente que no le importa y quizás a nuestra municipalidad no le importa. Pablo, vos tenés una propiedad ahí
Allí hay unos canteros construidos, sí. Ustedes esto lo han hecho, bueno, me vas a contar el objetivo vos ahora, pero con autorización de la municipalidad. Sí, sí, con autorización de la municipalidad, para proteger en la vereda, porque está el cantero y la vereda, para proteger la gente que pasa caminando, porque los vehículos, muchos vehículos, han ido contra la propiedad, contra la vereda, muchos vehículos. Y yo estuve ayer hablando con los vecinos, y los vecinos me dijeron que los autos pasan a mucha velocidad. Ese es el tema, la velocidad de los autos que toman la curva. Entonces, una de las medidas, yo no soy técnico, habría que hablar con un técnico, muy bien. Unos metros antes de la curva habría que poner un semáforo, porque lomo de burro no quieren hacer. Lomo de burro dicen que no se puede, que no. Bueno, entonces habrá que poner un semáforo, luz roja. Entonces los que vienen de Huerta Grande tienen que frenar. Frenando los autos, las motos, todo, yo creo que se termina toda la historia. No, pero la municipaliadad no quiere hacer nada a Capdevila. Eso es lo doloroso. Entonces, tantos años con la curva de la muerte, tantos años. Bueno, hagamos algo. Indudablemente, ¿no? ¿Qué agregar a lo que está diciendo este vecino, ¿no? Que se anima y habla el tema, preocupado más allá de que él tenga un negocio o no, hay un local. Creo que está hablando desde la preocupación de un ciudadano normal, ¿no? De decir, tantos años ya con un nombre propio esa curva, tantos años y que no se pueda hacer nada. La verdad que, como dice él, hay que hablar con un técnico, por supuesto, lo que yo pueda decir, tal vez lo que Pablo pueda decir también en este caso, Pablo Boyanian, creo que es el apellido. Sí, obviamente no somos técnicos, ¿no? Pero algo hay que hacer. Si no, vamos a seguir cada tanto teniendo este tipo de accidentes y teniendo a familias que quedan destruidas, ¿no? La verdad que, no sé, se puede poner desde un semáforo. También debería haber, me parece, una campaña de cartelería, de comunicación, llena de cosas de que te impacten hasta cuando vas conduciendo, que mires el cartel y que te vaya como avisando, ¿no? Algo mínimamente se tiene que poder hacer para, por lo menos, poder, no digo acabar, porque es un deseo demasiado grande, pero sí que mermen los accidentes en esa zona. Bueno, cambiamos de tema, pero no para algo tan agradable tampoco. Tenemos que hablar de robos de motos que están ocurriendo muchísimo aquí en la ciudad y en la zona. En este caso vamos a hablar de robo a un hijo, la señora que va a hablar a continuación, le robaron la moto a su hijo, pero está organizando justamente hacer una manifestación pública con el resto de los damnificados. Hablamos en este caso con Cristina Gómez. Yo fui una de las damnificadas, especialmente mi hijo, porque la moto es de él. Él trabaja en el bar 1942. Bueno, ingresó a trabajar como cualquier otro día el sábado 3 de diciembre a las 20 horas y cuando salió a las 3 menos 20 de la mañana no estaba su moto. Mira, discúlpame, técnicamente yo vivo cerca, por lo que me decís, él tenía la moto a la vista incluso. Claro, estaba la moto de su otro compañero, pero la que faltaba era la de él. Bueno, en la semana anterior habían robado una moto, una brava, prácticamente de la puerta de la policía, un chico que se sentía mal y se fue 4:30 de la mañana hasta la clínica de La Falda, dejó la moto ahí, cuando salió de la clínica no estaba la moto. Y bueno, no supieron darle ninguna explicación a la comisaría. Este fin de semana habría ocurrido un hecho más. Sí, es del estacionamiento que está en la misma cuadra de la policía, casi en la avenida Edén. Vieron que hay un estacionamiento de motos, bueno, de ahí creo que sacaron una Yamaha. Cristina, vos recién me comentabas que los sumarientes de la comisaría te manifestaban que era algo ya prácticamente habitual. Sí. A una de las chicas le manifestaron de que había robos de 4 a 6 motos por semana en La Falda. Y eso se dijo, de alguna manera, desde la policía. La sumariante lo expresó. No sé si lo dice ella, creo que tiene la seguridad como para expresarlo. Y bueno, y se acaban la cuenta que más o menos alrededor de 20 motos o más por mes. Y esto ha venido durante todo el invierno y parte del verano anterior.
Por lo que nosotros, bueno, nos consta a través de algunas filmaciones que han aparecido en los últimos tiempos, los datos, concretamente lo que ustedes denuncian, ¿se daría de noche, de madrugada? Sí, sí, sí. Tengo entendido que estas personas, y son públicamente conocidas por todo el mundo, sabe dónde viven, y han hecho allanamientos, pero son menores de edad, entonces, bueno, se escudan con eso, pero creo que deberían por lo menos perseguirlos, buscarlos, porque no van a llevar estas motos a sus casas precisamente, porque nunca les encuentran nada. ¿Entendés? ¿Mi hijo habría encontrado partes de su moto en este lugar donde estamos? Varias personas, sí. Te explico cómo es la operatoria de estos delincuentes. Ellos roban las motos, bajan inmediatamente aquí al andén de La Falda, le arrancan las partes plásticas y la patente. Bueno, y de ahí se llevan la moto y después la desguazan, generalmente lo hacen la misma noche y venden las otras partes y los repuestos. Así que es como que hay un comercio negro, ¿no? Cristina, vos sos docente, has movilizado cierto grupo, te has contactado, se han movido. Sí. De hecho, el punto de encuentro hoy, donde nosotros también vinimos, fuimos convocados, es con el objetivo de convocar a una marcha. Sí, sí, teníamos planeado hacer una marcha para terminar con esta impunidad, para reclamar justicia real, que nos den una respuesta, porque yo, por ejemplo, he ido con mi hijo, porque nos dijeron, vengan, que vamos a ver las cámaras, vamos un día, y nos dicen, bueno, hablen con tal persona, esa persona nunca está, si no es feriado. ¿Hay cámaras del robo de ustedes, Cristina? No, hasta ahora no nos han mostrado nada, y esa es la queja de toda la gente que ha sido damnificada, que no nos muestran las cámaras, nunca podemos saber si realmente las vieron a las cámaras, si hay alguna evidencia. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nadie hace nada? La Federación Argentina de Obreros de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, apostando a la reconstrucción nacional a través de inversiones en turismo, importante remodelación de colonia de vacaciones El Libertador en La Falda, para brindar más y mejores servicios a todos los afiliados. Ramón Luque, Secretario General. Ahora Bertoldi está en La Falda, con nuestra flamante sucursal en pleno centro, que te propone, como siempre, venta, asesoramiento y una amplia variedad de accesorios y herramientas para estilistas y esteticistas, junto a las mejores marcas Violage, L'Oreal, Monocanoil, System, Yellow, Olio, Bellissima, entre otras, además de nuestra propia línea Tone Vitae. Visitanos en Avenida Edén 236 y seguinos en redes como Bertoldi La Falda o escribinos a bertoldilafalda@gmail.com. Es para vos, un lugar preparado para disfrutar en cualquier momento del día. Es Lupe Food and Drinks, Avenida Edén 515, La Falda, Sierras de Córdoba. Estudio Jurídico Murúa y Asociados. Estudio Integral del Derecho, Penal, Civil, Previsional, Familiar y Laboral. Realizamos consultas virtuales y presenciales. Escribinos por WhatsApp al 3548-592570. También podés seguirnos en nuestra página oficial www.murúa-medioabogados.com o en nuestras redes oficiales Instagram y Facebook. Estudio Jurídico Murúa y Asociados. Estamos listos para asesorarte. Fue amor a primera vista. Pienso en esas noches y suenan trompetas y guitarras, chan, 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 chan. ¿Usted cree que esto tiene solución o no? Por supuesto. Pero no pierda tiempo. Aproveche 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés en festivales con Cordobesa. Son cada vez más los locos de amor por los festivales cordobeses. Y cada vez mejores los beneficios con Cordobesa. Locos de amor, locos de amor, 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 amor a la Cordobesa.
trabajando para brindar cada día más mejores servicios a los socios con la premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. Hola gente, hola. Valle Hermoso, ¿cómo les va? Les habla Axel y Dani, semifinalista de La Voz Argentina. Y lo queremos invitar el próximo 28 de diciembre, vamos a estar cantando en el brindis de fin de año en la Plaza Manuel Belgrano a partir de las 22 horas. Así que todos los vecinos y todas las vecinas invitadas a compartir una noche increíble. Nos vemos ahí. Chao, chao. Esta Navidad, Papá Noel está en Musimundo. Vení a nuestras sucursales o ingresá a musimundo.com y llévate un Xbox Series S en 6 cuotas sin interés de 16.666 pesos con 50 con tu tarjeta de crédito. Aprovechala y disfruta más de 100 juegos con tu Game Pass. Musimundo, parte de tu mundo. Marcos Sorgentini es piloto de rally de la localidad de Villa Sardino y lamentablemente hace unos meses falleció su papá. Y él decidió dejar las cenizas en un prime que corrió en La Rioja y se viralizó. Lo vemos. Bueno, perdí a mi papá hace 3 meses y bueno, tuvimos una acción de tomar la decisión con mi familia de dejar sus restos, sus cenizas en un prime de rally, que es lo que nosotros hacemos. Él amaba también, ¿no? Sí, totalmente. Siempre estuvo con nosotros, siempre nos acompañó. El que lo conoce a mi papá, el que lo conoció a mi papá, sabe de lo que estoy hablando. Así que fue algo muy, muy especial para nosotros, que tomó la repercusión que tomó, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo fue ese momento? ¿En qué momento decidiste hacerlo técnicamente? Porque, bueno, estabas, digamos, en todos los preparativos, plena competencia. Sí, fue, bueno, tenemos un tiempo para hacer la hoja ruta, que le llamamos nosotros, para el reconocimiento de camino, y ahí tomamos la decisión de dejar su rastro en un prime. Después la larga simbólica, nos hacen un reportaje como para saludarte, hacerte la bienvenida en un cierto lugar, y cuento la historia ahí de lo que hice ese día temprano, y bueno, tomo la repercusión, ¿no es cierto?, que tomo. Me decía que te llamaron de medio de todos lados por este tema, ¿no? Sí, terrible. Lo que es La Rioja, Tucumán, Santiago, para el lado del norte es como que se activó y no más la noticia, porque es algo muy, muy, muy raro de lo que pasó. Es como que nunca visto en el ambiente nuestro, fierrero, ¿no es cierto? Y bueno, yo sinceramente no lo hice para que se haga viral o para que se sepa, así como se supo, más que todo algo familiar, pero bueno, agradecido por que se sepa, porque dejo el nombre de mi papá, que lo conoce mucha gente en la zona, lo conoce mucha gente, y bueno, con esto seguramente estoy súper feliz, porque estamos hablando de él, estamos hablando de fierro, de auto de carrera, y seguramente está súper feliz. Marcos, y técnicamente ese momento que fue parar el auto y tomarse ese minuto, por ahí el ánimo cambia por un instante, ¿no? De venir probando la hoja de ruta, que no tampoco venís despacio. No, seguramente. La hoja de ruta es con un auto particular. Vos, lógicamente, a una velocidad moderada, lógicamente por los caminos se circula gente, entonces se toman las mayores precauciones. Y nos tomamos 10 minutos con mi navegante, nos paramos, hablo mucho con él, hablé con él, le conté lo que estaba por hacer por dentro, ¿no es cierto? Y seguramente está súper feliz por lo que hice, súper feliz por el lugar donde está. Es algo muy, muy especial para nosotros, es algo que nos pegó sentimentalmente muchísimo, que mi papá está en un lugar espectacular, que es en un prime. Marcos, indudablemente a futuro va a tener un sabor especial volver a correr por ese camino en particular. Sí. Mira, estuve hablando con el intendente de Olta de La Rioja y con los organizadores del rally. La primera fecha del año que viene ya está confirmada, que es en el mismo lugar en Olta, el arranque del 2022, y quieren hacerle un homenaje, quieren hacer una...
algo especial y me adelantaron algo como que quieren poner el nombre de mi papá ese Prime. Entonces imagínate que para mí es terrible, es algo que nunca lo imaginé, que un Prime de rally tenga el nombre de mi papá, que tanto le gustaba esto. Tres Hermanos Grande te propone como siempre la mejor calidad y variedad en pescado fresco y mariscos. También pollos de granja, milanesas listas para freír, huevos caseros, especias y mucho más. Realizamos ventas al por mayor y también delivery. Aceptamos tarjetas de crédito y transferencias. Tres Hermanos Grande te espera como siempre con la mejor atención en Mairovich 43 La Falda, a los teléfonos 42-4437, WhatsApp al 580008 o buscanos en Instagram. Oyola Hogar se fue para arriba. Vení a conocer nuestro renovadísimo local. Dos pisos con los mejores productos y servicios para que encuentres muebles, electrodomésticos, tecnología, colchones, bicicletas y mucho más. Redescubrinos en Kennedy 86 La Falda. Oyola Hogar, la calidad y variedad que vos ya conocés. Tu buen descanso tiene un lugar en Punilla. Dormite Joaquín. Colchones de las mejores marcas. Suavegón Piero, Starflex y ahora también Canon. En todos sus modelos y tamaños. La mayor variedad y calidad en almohadas y ropa de blanco. Asesoramiento sin cargo. Dormite Joaquín, Avenida España 242, La Falda. Teléfono 42 22 39. Búscanos en redes. Verdulería La Rica Fruta, atendido por sus dueños. Frutas y verduras de primera calidad. La mayor variedad con el mejor precio. Jueves, descuento a jubilados con nuestro bolsón especial. Ventas por mayor y menor. Visítanos. Verdulería La Rica Fruta, abierto de 9 a 22 horas. Avenida Automóvil Club Argentino 18 en La Falda. Teléfono WhatsApp 03548 6053 73. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. Último bloque de Informe 4, como ya es característico, poquísimo tiempo, pero esto es una información que acaba de subir recién a Portal de Opinión Luis del Seme y tiene que ver con que dictaron la prisión preventiva al ex director de Defensa Civil de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de Diego Concha. La Fiscalía de Instrucción de Cosquín ordenó la prisión preventiva del imputado Diego Gustavo Concha, quien se encuentra detenido por los delitos de lesiones leves calificadas, amenazas calificadas, agresión con arma y coacción. Se pudo acreditar con la probabilidad requerida en esta instancia la existencia de los hechos y la participación que en los mismos tuvo el imputado. Asimismo, se tuvo en cuenta como indicios de peligrosidad procesal la existencia de conductas tendientes a procurar mejorar su situación, obstruyendo o alterando pruebas y el contexto de violencia familiar y de género, por lo que la libertad del imputado pondría en serio riesgo el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley penal. Por último, el imputado permanecerá alojado en el establecimiento carcelario de Bower. Esto es información, repetimos, de nuestro colega Luis del Seme en su portal de opinión. Y ahora, bueno, este es el momento en el que siempre, tenemos hambre siempre en general en este canal, no sé qué nos pasa, pero bueno, a esta hora más todavía. Así que
¿Qué pasa? Marcelo de la Casona Comidas nos soluciona todos los problemas con excelentes promos. Escucha, una paleta de cerdo para 10 personas con 60 panes caseros y 5 salsas, todo por 6.300 pesos. Reserva hoy tu menú para las fiestas en la Casona Comida, si no mirá. Entrá en Instagram, @lacasonacomidas o manda un WhatsApp al 3548 405515 y encontrá la solución para tus comidas en estas fiestas al mejor precio y con la calidad de La Casona Comidas. Y de las promociones de La Casona Comida para estas fiestas, nos vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensal. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensal, auspicia el tiempo. Bueno, y lo decíamos, ¿no? Que el solcito se iba a hacer presente a partir de ahora en adelante y que la temperatura iba a ir subiendo en algunos lados hasta máxima de 30 grados. Y lo estamos viendo en pantalla porque para mañana viernes, mayormente soleado, mínima de 14 grados, máxima de 27. Para el sábado, sol pleno también, 15 la mínima, aumenta un grado, 29 la máxima. Y para el domingo, mayormente soleado, 19 la mínima, mirá la cantidad de grados que sube, la máxima de 32. A agarrarse, Catalina. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensal. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensal, auspició el tiempo. No quiero pensar lo que va a ser el domingo en Cruz del Eje. ¿Te imaginas las lagartijas y las iguanas saltando, claro, de a dos patitas así? Porque tremendo el calor que va a hacer en esa zona. Pero bueno, por suerte estamos todavía acá en el centro de Punilla. Ya saben, las repeticiones a las 18, 20, 23, a través de Canal 7, si estás en La Falda, Canal 2, en Valle Hermoso, Huerta Grande y Villa Sardino. Y el noticiero completo se sube a nuestro canal en YouTube, al cual te invito a que te suscribas. Nos buscas como Next TV La Falda. Y también las principales noticias van a nuestras redes sociales, Next TV La Falda en Facebook, @Next TV La Falda en Instagram. Y si querés comunicarte con nosotros, WhatsApp, nos dejas tu mensaje, tu audio al 3548-56-9024. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Nos vemos mañana viernes a partir de las 13:30.